de hoy es, escuchamos el discurso de un presidente hipócrita que no quiere aceptar que este gobierno es un fracaso y que piensa que algo mejor puede venir después de esto. Realmente no está viendo la realidad y creo que quien no ve la realidad es Macri, el que le escribe los discursos. Hablar del bienestar económico, el crecimiento económico que estamos teniendo en nuestro país, con los niveles de pobreza, el nivel de inflación, con el aumento de las tarifas, es provocar violencia en una parte de la sociedad. Hay una parte de la sociedad que esto ya no lo aguanta más. Señor presidente, hay que dejar de ser tan hipócrita, aceptar que fracasó y dar un paso al costado para que un modelo que le pueda dar bienestar a la mayoría de la sociedad pueda resolverse. Y por otro lado, deje de tomarnos el pelo a las mujeres. Hablar de que ha bajado el embarazo adolescente en un país donde hace 2 días una nena de 11 años fue torturada por un sistema médico en la provincia de Tucumán es realmente una vergüenza. Hablar de un país que donde no se cumple la ley de educación sexual porque está lleno de personas que aparte son partidarias de Cambiemos y de este cambio que nos quieren proponer, es una vergüenza. Las mujeres no morimos, aumentaron los femicidios, aumentó el embarazo adolescente. Eso es terrible, pero además hay gente que se está realmente muriendo de hambre porque no llega a fin de mes, porque no se pueden pagar las cuentas. Esto es hipócrita. Lo único que muestra es un fracaso y la verdad es que solo me voy acá con la sensación de que escuché el último discurso de Macri como presidente de la Nación abriendo las sesiones de diputados. Gracias.